volvemos a meternos en el segundo repechaje. Javier Fritz, Guillermo Smith y Emanuel Gómez. En la primera, se va a largar, largarlo. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Pirelli. Javier Fritz solito y solo, el de Torquín a la punta. Emanuel Gómez otra vez con malas intenciones, abriéndole por atrás para tratar de emparejar la marca en el ingreso a la curva 3. Por ahora se guarda detrás del de Torquín. Viene Emanuel Gómez tratando de cortarle por adentro, pero Fritz pasa cumpliendo la primera vuelta. Después atrás el principito Brian Altamirano con buen ritmo. Concreta la maniobra en la curva 1 para superar a Guille Mil, que quedó cuarto, el quinto es Palma. Se forma la fila, Indy estira la diferencia. Ahora sí, Javier Fritz en la curva del sur es el cómodo líder de la competencia. Cierra la segunda vuelta de carrera. Pasa Gómez, pasa Brian Altamirano, pasa Smith y cierra Palma. Sigue Karen, repuestos stop, servicio y trayectoria. Busca las semifinales, busca punto, busca playoff. Javier Fritz, que media reja de ventaja sobre la máquina de Emanuel Gómez, que está prolijo, que está rápido. Se desacomoda un poquito y se le viene Brian Altamirano, que barre de trompa, por eso pierde con respecto al segundo ahora, mientras se divierte atrás Guillermo Smith tratando de aguantarlo a Nico Palma en una noche complicada para Palma. Hoy captura la salida de la curva 2, la cuarta ubicación prevalece sobre Guillermo Smith. Tarsur, importador, distribuidor, expertos en climatización. Última vuelta de carrera para Fred, para Emanuel Gómez, para Brian Altamirano, para Palma y para Guillermo Smith. Recta, sí, 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 de cara está el puntero, le dice que sí a las semifinales, quiere playoff, no se baja de la pelea al testarudo piloto de Torquín. Viene Javier, va a ganar, ganó Fritz y está en las semis, busca puntos, busca playoff.